Bienvenidos a las aventuras de Mema. Bienvenidos a Hogwarts Legacy. Y siga las pelotas del mapa. ¡Ah! Las pelotas del mapa, cierto. ¿Puedo correr? Este personaje corre súper rápido. Sí, sí. Dice que es por acá. ¿Cómo estarán los muslos de Pepito al correr todo el tiempo por todo Hogwarts? Sí. Subiendo y bajando escaleras, sabiendo que existe lo de los viajes, ¿no? Sí. Los viajes con Flu Flu. Los viajes Flu. Siempre se escucha a alguien acá. Sí, siempre se escucha a alguien. Es que se ¿qué están está pasando peleando ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que se ha enojado. Cuidado. ¿Qué pasó ahí? Tararea dolorido. La armadura está tarareando. ¿Por qué lo mató? ¿Lo hizo pelota por tararear? ¿Puedes hablar con la armadura? No. Ay, oh, estos que no le salen lumos. Mira cómo mira su varita. Ah, yo le enseño. Lumos. Así, así se hace. Así. ¿Entendiste? No. No. Bueno, no puedo hacer nada por ti, niño. Sigue estudiando. Espérate, que no se sacaron el humus. Ahí está. Me saco el humus con Protego. Sabe hacerlo, pero no sabe apagarlo. Hola, chicos. Es donde Quidditch, creo. Ah, mira. Quisiera ver que lo jueguen con un Snidget, sin un encantamiento de repulsión. Ah. Dios mío, ¿por qué no se puede jugar Quidditch en esta vida? Hola. Bueno. ¿Qué hacen? No sé, los agarré justo. Justos. ¿Qué? No hicimos nada. Creo que les da miedo a mi capa. Ay, qué lindo lugar para venir a comer o a estudiar. A menos que haga frío. Porque si hace frío, pues ya no. Acá tienes. ¿Por qué animales? Empuja la cerca con la panza. Tiene manos. Ay, ay, ay. Se enterró mucho en el bar. Pero viste cómo movió las caderas. Creo que me tengo queteando. Dele una nalga. Señor, eso no es poté para los cerdos. No pruebe. Voy a probarlo. Creo que es señora, porque tiene cintura y caderas. ¿Sí? Sí, es una mujer. Yo entiendo cuando son mujeres desde que las veo desde atrás. No se siente en el barro. Es el popis. No, no la popis acá. No la vean, deja su privacidad. Odio ver. Ay, Dios. Quiero ver esta, a la gallina Luisa. Vamos, Luisa, coopera. Ay, ¡Ay, tú puedes volar, Luisa! De nada, Luisa. Eres libre. Luisa, no te vayas. Todavía puedo seguir dejándote volar. ¿Y ese trasero Luisa blanco? Ese trasero blanco va a volar. ¡Ay! Pobrecita. Pero le gusta, no creas, se ve como cae. Desparramada, se le duermen las patas cuando. No cuando se lo oyó venir. Cuando le vio, o sea. Más lejos todavía, quiere ella. ¡Wow! Ay, pude hacerlo de encendero. Se ve interesante, dice. De noche en el bosque. Es de esas. Che, mira qué bonito que se ve. ¿Es de las que se ¿no? convierten en lobos y nos matan? No, esperemos que no. Estamos acá. Llegamos. ¡Ahí está! ¡Nuestro amor! ¡Qué bueno verte! ¿Natsai o Nai? Sí, es ella. Ella es la que nos ganó en la competencia de bolas. Pero él dice que Ronti con Nati o Nai. Ella no es Nati, es Natsai. Me está suplantando. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estuve ahí. Vi lo que sucedió con Rookwood y Harlow. Ay, en las Dios, tres escobas. Pepito Juárez es el mejor. Lo hacemos tan malvado, tan productivo que cuando si habla no coincide. Claro, él es tan amable. ¿Por qué te estaban buscando? Lo sé fingir muy bien. Busca algo que encontré. Pues no le voy a contar a todo el mundo mi vida. No lo sé. No conozco a Rookwood ni a Harlow. Tal vez me confundieron con otra estudiante. Me parece raro que ambos persigan tanto a alguien que estudia en Hogwarts. Cualquiera que sea la razón, sin duda estabas en peligro. Por lo pronto, lo seguro es que Rookwood y Harlow representan una amenaza para nosotros, para todos. Por eso quería hablar contigo. Todos hablan sobre cómo defendiste Hogsmeade durante ese ataque de trolls. Nunca olvidaré que vi a Sirona hacerles frente a Rookwood y Harlow en las tres escobas.
Ustedes dos me inspiraron a tomar una decisión. ¿Qué clase de decisión? Los hombres como Rookwood y Harlow son la razón por la que mi madre y yo abandonamos Matabelelandia. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen mi nuevo hogar. Claro, ella es la nueva, la que venía de otro colegio. Me alegra oír eso, podría ser muy peligroso. Bien. Rookwood y Harlow son peligrosos. Y debes saber que Rookwood trabaja con Ranrock. Me enteré de que los vieron juntos en Hogsmeade. Con más razón hay que detenerlos. Se dice que Theophilos Harlow se encarga de las operaciones diarias de Rookwood. Acabar con él paralizaría todas las actividades de Rookwood. Es posible, pero ¿no debería la oficial Singer encargarse de Harlow? Hablé con ella. Fue amable, pero es comprensible que no quiera compartir detalles con alumnos. Oí a alguien del grupo de Rookwood hablar sobre una operación ilegal a gran escala que Harlow está planeando. Pensé que podríamos investigar un poco y tratar de reunir la evidencia que necesita la oficial Singer. Pepito, está bien, pero ¿cómo? Voy a mirar y escuchar para descubrir qué es lo que trama Harlow. Hablaré contigo cuando sepa más. Mientras tanto, recuerda que estoy aquí si me necesitas. Gracias, Nati. Qué enamorada que está de nosotros para meterse en misiones tan peligrosas únicamente para tener citas con nosotros. Sí, para poder hablarnos. Para tener una excusa para que tengamos citas. Espera, espera, ¿está pasando algo ahí? De noche se ve súper bonito. Uy, mira, están peleando. Y de día también. Uy. No tengo idea a quién crees que vi. Me he dedicado a investigar. No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa un toxi tu tiempo. ¡Uy! Hablando de Roma, el señor Rookwood quisiera hablar contigo. Una alumna, no puedes hablar en serio. ¡Cierra la boca! ¡Uy, qué malo! ¡Desmayo! Señor, apunte bien. ¡Vamos! ¡Destrócelo! ¡Ay, hace mucho que no peleo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Súper, súper! ¡Con los botones! ¿Qué fue eso? Ay, no te digas que eso no lo mató, porque no, ¿eh? Yo no sé cómo no salió corriendo el otro. Le tiró una piedra enorme. ¡Wow, Pepito Juárez! ¡Está que arde! ¡Detrás tuyo! Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos. ¿Es una chica? ¡Dios! ¿Qué dice? Duelista Ashwinder. ¡Uy! ¡Mira! ¿Cómo hacía para...? Ah, con leviosa. Sí, pero... No, creo que vas a tener que usar el otro, ¿eh? ¿Cuál otro? ¡Te lo ruego! ¡Odio las alturas! Vas a tener que poner... cambiar la magia porque necesitas el que lo atrae. Que no sé si lo tenés. No, no tenés el que lo atrae. ¿El rebelio? El revela todo. Porque tenés el reparo. El reparo, hay que repararlos. No, no, pues, no. Lo tenías que cambiar por Axio, era. ¿Axio era este? La manita. ¿Por qué tengo que atraerlos? Claro, porque solamente rompes ese escudo, creo que con Axio. El escudo que tienes. ¡Cuidado! ¡Eso! No lo hagas. Ahí está. Fíjate si puedes romperle el escudo con Axio a ella. ¿Reparo? No, tengo todavía. Seguís con reparo. ¿Por qué? Tengo que hacerlo con así. El B. Ahí está, ahora sí. ¡Ay, me pegaron con todo! ¡Qué descaro de bicho! No, tampoco. Pues era con coso, ¿eh? Entonces con levioso. ¡Tampoco! No me acuerdo con qué era. Me van a matar por no estudiar, Mati. ¿Con fuego? ¡Uy! Con fuego creo que era. Ahí está, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Dispárale! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Hasta con Lumos le tiras! Es que quería verla bien, no veo. ¡Ay, no! ¡Falló la piedra! ¡Cuidado! ¡No aguantarás para siempre! Acordate que si mantenés el protego, hace desmayo. ¿Encendero? ¡Incendio! Ah, pero es bien cerquita el incendio. ¿Dónde está? ¿Y esta cosa? ¡Ah, las calabazas! ¿Con qué les tiraba las calabazas? ¡Uy, no me acuerdo! ¿Con el bebé? Creo que tiré. ¿Ah, sí?
¿Qué dijo de Hogwarts? No sé. Señora, ¿está bien? ¿Y ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese ruido? Nos lo perdimos. ¿Está bien? Sí. Tengo que agarrar las pieles de los enemigos. Gracias a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Te importaría decirme por qué dos Ashwinders querían eliminarme para atraparte a ti? Ya no sabe. Ashwinders. Ladrones y extorsionistas de Victor Rookwood. Sus pequeños secuaces parecen estar muy interesados en ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bien, nos libramos de ellos por el momento. Pri ya me advirtió que este lugar se estaba volviendo peligroso. Mejor continúo con mi investigación antes de que regresen. Una investigación, qué interesante. Ya que tú y yo estamos solos la noche. ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio, historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlín. Extraordinaria, pensaba que Merlín era un mito. Pensaba que Merlín y las historias de la corte del rey Arturo eran simples mitos. ¿Simples mitos? ¡Ja! Tienes suerte de que no te haya oído Sir Cadogan. No para de hablar sobre su relación con Merlín desde su retrato en Hogwarts. Merlín fue a Hogwarts, ¿sabes? Estoy estudiando unas estructuras curiosas que dejó aquí hace siglos. ¿Accesorios? Hay docenas de esos pilares cubiertos de enredaderas. Están por toda la zona. Me ha dado por llamarlos las pruebas de Merlín. Creo que los hizo para divertirse con sus compañeros de Slytherin. Le encantaban los rompecabezas y enigmas. ¿Qué cosa? Ya veo por qué le interesa tanto Merlín. Me gustaría saber más sobre las pruebas. Bueno, entonces te contaré un pequeño secreto. Nadie ha podido descifrar cómo funcionan. Pero creo que acabo de encontrar una pista importante. Se tiene la cuenta todo. Creo que la malva dulce es fundamental para poner en marcha las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlín la mencionó varias veces en sus escritos. Apenas había llegado a probar mi teoría cuando me interrumpieron groseramente. Ah, claro. Verás, cada espiral de la escritura de Merlín tiene un símbolo en el centro. Eso me puso a pensar. ¿Y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? ¡Precisamente! ¿Quieres hacer los honores? Veamos a dónde nos lleva nuestra pequeña hipótesis. ¡Vamos! Podemos terminar compartiendo una estación. Traje un baúl repleto de malva dulce conmigo. Está justo ahí, junto a mi tienda. No reaccionó ante mi coquetería. Mi frase coqueta. Puedes terminar haciéndome la estación. ¿Este baúl? Sí, toma suficiente, aunque ya tengas un poco. Voy a rebuscar. Tengo la malva dulce. Hojas de malva dulce. Adorable. Ahora observa las vidas en estos pilares, así como un remolino de piedra en el piso. Cada prueba tiene estas características. Acá. Coloca la malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. Bárbaro. Colocamos ahí. Ah, sí, era ahí, mira. Oh, mira. Y ahora. ¡Uy! ¡Ay, papá! ¡Come! Las vides desaparecieron. ¿Qué debería hacer ahora? Deberíamos darle un axio. Inexplorado. Esas viras me dan curiosidad. ¡Ah, mira, están brillando! ¿Y eso? Señora, córrase. ¡Incendio! Haga los tres lo más rápido que pueda. ¡Incendio! Ahora no se lo voy a pasar a usted. ¡Vamos! ¡Incendio, incendio! Pero hasta que yo... ¡Pero es que no puedo! ¡Soy lentín! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde está? Estas tres pilas deben ser encendidas. Claramente esas tres pilas deben ser encendidas. Ya lo sé, señora. ¡Incendio! ¿Dónde está? ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Ahora sí! ¡Esta es la buena! No. ¡Incendio! ¡Ay, papá! Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te dieron algo? Ah, subiste de nivel. ¡Ay, se abrió! ¡Se abrió! ¡Merlín molesto! ¡Viejo loco! ¡Qué hermoso! ¡Ah, mira, Merlín en fotosíntesis! ¿En fotosíntesis? Está comiendo la naturaleza. ¡Qué día! Apenas puedo creerlo. ¡Señora, mire! Un jardín secreto para usted y para mí. ¿Y si nos declaramos ahí? Supongo que podemos llamarlo un éxito. Sí, sin duda. Sin embargo, ahora tengo más preguntas.
¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas por si me perdí de algo. ¿Todas las pruebas son como esta? No precisamente. Bueno, creo que todas tienen esas características enredaderas y una espiral en el suelo. Puedes seguir resolviéndolas a medida que te las encuentres. Creo que tengo lo que necesito para continuar mi investigación. No hemos visto. En mi opinión, todas no requieren malva dulce. No me acuerdo haber visto otro, pero no le habría prestado atención. Que, por cierto, puedes encontrar en Hogsmeade cada vez que necesites. Ahora sí me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Tiene su casita en Hogsmeade. En realidad me dijo que vaya a comprar. Ahora que tengo lo que necesitaba, volveré a la seguridad de mis notas y libros. Ah, todo esto fue un engaño para venderte malva dulce. ¿Malva dulce? Sí, hemos caído. Señora. ¡Uy! No se lleva su carpita ella. Ok. Eso es empacar y viajar rápido. Así se viaja. Qué grande eso. Eso sí me gusta. Uy. Scrop sabe del libro que encontró para el profesor Fig. Sí, me está llamando Scrop por mí. Puede ayudarle. Intercomunicador. Y usted puede ayudar. Por tu zapatófono. Vaya al patio pasando el péndulo. Si no lo conoce, es fácil de ¿quién ubicar. ¿Quién era Scrop? Scrop puede ser el duende, pero ¿a quién le pertenece? En especial al profesor Black. ¿Al profesor Black? Yo creo que le pertenece al profesor Black. Ya vamos a visitar a nuestro amigo. Ah, me causó gracia mi referencia tan antigua del zapatófono. ¿Zapatófono? Uh-huh. ¿Y eso? Del Superagente 86. Mati Retro. Debería investigar. Uy, ¿qué cosa deberías investigar? No sé. ¿Que le pica la pata? Hay algo acá, mira. ¡Ah! ¡Uy, sí, sí! ¡Investigue! Siga por ahí, siga. Creo que no está tan alto. ¡Tírese! ¡No, no salte! No era el salto no era necesario. Hoy te comen los hongos. ¿Qué es eso? Espera. Hay la entrada de algo acá. ¿Ves la puerta allá? Sí. ¿Qué es esto? ¿Las malvas? ¡Uy, te pide incendio! ¿Me pide incendio? Sí, podés hacer incendio. Incendio acá. Ah, capaz que necesitas incendiar eso y después colocarlo allá. ¡Incendio! Eso. Pero te tenés que acomodar. Casi. Que tengo que mantenerlo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Fíjese si se abrió. ¡Se abrió! ¿Vamos a entrar? ¡Entremos! Pero esa no es la misión. ¡Entremos! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¿Tenemos para tomarnos vida? ¿Cómo tomamos vida? Creo que con la flechita para arriba era. Habla con Luca Bradley. No, pero esa es la misión. ¿Quién vivirá acá? Porque hay velas. Alguien vive acá. Teníamos para hacernos transparentes. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerda? Ah, sí, pero creo que no tenemos la magia puesta. Guantes de carmesí de Quidditch. De Quidditch. ¿Nada más? Bueno. Uy. Es muy sospechoso este lugar, es muy sospechoso. Incendio. Che, te sale muy abajo el fuego. O muy arriba. No, todavía no practico mucho incendio, tengo que incendiar más cuerpos. Sí. ¡Uy! Está amaneciendo. Otra noche fuera del colegio. Astrón, creo que dormimos solamente en nuestro cuarto dos veces. Somos todos unos traviesillos. Sí, sí. ¿Quién necesita dormir? Ah, por acá llegamos más cerca. Esta es la entrada del llegamos colegio. A luchar. Ah, tenemos que esperar porque es muy temprano. Ahí, mira. Nos echamos una siesta ahí arriba de la piedra. Ok. Hola. ¿Y eso qué es? ¿La armadura de Smough? Sí. Wow. A ver cómo juega él. Hola, Lucan. ¿Esta es la última ronda de varitas cruzadas? Hoy es el gran encuentro. Ay, Dios, vocecita, me había olvidado que era muy chiquita. Sí, el momento en que descubramos peques. Si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. Okay. ¿Quieres intentar conseguir la victoria? Sí. Desde luego que sí. Absolutamente. Magnífico. ¿Tienes acompañante para el duelo? Vamos con Sebastián. ¿Con Sebastián? Sí, Sebastián.
pues pobre, llévatelo, tráiganlo a rastras. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? Esta será una verdadera victoria. Esa es la actitud. Estos parecen más grandes, ¿no? Mira, son de... Uno es de Slytherin y otros son de... Gringos, iba a decir. ¿Dónde son? De Gryffindor. Gryffindor. ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Eso! Oh. ¡Incendio! ¡A pegar! ¡Dale con todo! ¡Con Pringles! ¡Lo tengo! ¡Pega! ¡Uy! ¡Nervioso! ¡Incendio! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenés! ¡Y cuidado! ¡A pegar! ¡A pegar! ¡A pegar! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha que no tiene escudo! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oye, tiene un montón de vida esta mujer! ¿Qué? ¡Préndalo fuego! ¡Préndalo fuego! ¡Eso! ¡Uy, Dios! ¡Qué manera de sufrir! ¡Pégale, pégale! ¡La agarré con la chica esta! ¡Sí! ¡Pégale hasta que caiga! ¡De nivel 13! ¡Está muerta! ¿Quién más está muerto? ¡Protego! ¡Tengo el revés! ¡El revés! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Desmayo! ¡Destrócelo, destrócelo! ¡Eso! ¡Al diablo, mi apuesto! ¡Uy! ¡Lo tienen volando hacia vacía! ¡Lumos! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Lo quemé! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Te queda el último! ¡Cuidado! ¿Quién es el último? ¡Ah! Ese. ¡Este que se escondía! Se escondía. Al aire, al aire. Eso, y pégale. Y dispárele con el barril. ¿Con qué barril? El barril. ¡Ay, Dios! ¡Victoria! ¡Bien! ¡Cómo quedó remareado! ¡Ay, fue raro eso! ¡Ay, Dios, la bolsita! ¡Ganaste el torneo! No se burle del pobre. Del pobre Lucan. Recién estoy comenzando. Si los mejores duelistas de la escuela no fueron competencia suficiente, deberías considerar transferirte a Durmstrang. Y ahora, el premio a quien se lo ganó. A ver, ¿el premio? Es un grandísimo honor para mí presentarte este simple, pero elegante símbolo de la destreza suprema en duelos. Me gusta la palabra elegante. No sé si lo merezco, obvio que sí, gracias. Gracias, fue un honor. ¡Te lo ganaste! Tu destreza como duelista es grandiosa. Ahora que el torneo terminó, supongo que no volveré a mis tareas escolares. ¿Terminó? Me pregunto cómo estarán mis plantas de herbología. No las riego hace muchísimo. ¿Ya no se dedica más al club de la pelea? No, terminó. Ya no hay más club de la pelea. Soy el mejor duelista de todo. A ti nadie te vence, ¿verdad? Oh, obviamente, es Pepito Juárez. ¿Perder ante alguien de nuevo ingreso? No lo vi venir. ¿Por qué me hablan de espaldas? Se creen mucho. No te quieren ver a la cara. No, voy a seguirlos. Mientras digo qué misión usar. Ah, mira, tengo otra misión por ahí. ¿Qué misión tengo puesta? No sé, te marca una doradita. Me marca a él también. Ah, a ver, habla con él. Hola, Lucan. Me gustaría practicar con el muñeco con el muñeco de entrenamiento. ¡Excelente idea! ¡No! Esta vez sabrá un poco más de desafío. De todo Hogwarts. ¿Lista? Ah, mira, ¿te quiere poner un desafío distinto? Vamos a ver. ¿Tienes algo para eso enseñar? Eso sería magnífico. Maravilloso. Prepararé todo. Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos antes de que caiga el muñeco. Dime si necesitas detenerte antes de terminar todas las combinaciones. ¿Qué cosa dijo que dijo? Que no lo dejes caer. Accio. Incendio. Nervioso. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Pobre muñeco! ¡Está re asustado! Yo antes era un árbol, ¿qué ha pasado? ¿Y ahora? ¡Uy! ¿Tres golpes? Accio. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Estoy quedando! ¡Esa! ¡Esa mele! ¡Esa mele! Accio. Un golpe, fuego. Ya lo logras. Pues otra vez, actio. Sigue intentando. ¿Por qué? Actio. Actio. Un golpe, fuego. Incendio. Y tres golpes. Y levioso. Levioso. Y tres golpes.
Estiago, protego. Y actio. Incendio. Y cuatro golpes. Vamos. ¡Qué cacho de combo! ¡Qué cacho de combo! No bajo base. ¡Wow! Increíble destreza con la varita. Ojalá no me toque contra ti. Papá. Che, qué buen combo ese. Ahora anda a acordarte, ¿no? Anda a acordarte el combo que acabas de hacer. Ay, no me acuerdo. Cierto, pero está muy bueno, es una combinación. Créeme, lo sé. De verdad, bien hecho. Los muñecos de entrenamiento lo pensarán dos veces antes de enfrentarte a ti. ¡Qué muñeco! Aunque ya ganaste el torneo, me alegra saber que sigues entrenando. Mantente alerta, colega. Pero le pagan con piedritas. Como a los soldados de Amicia. Sí. De A Plague Tale. Acá tengo una misión.